bien. Sí, sí. Bueno, con una noche linda sobre Buenos Aires, digo, si vamos a hablar de inflación, si no, si por lo menos pongámosle onda. Y sí. Bien para arriba, acuerdo de inflación. Arriba. Está muy bien, todo para arriba. Claro. Lili Franco está en línea. Hola Lili, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo acá viendo la hermosa noche en la Casa Rosada. Está lindo, claro. Bueno, por eso, hay que, está bien. Y nosotros te ponemos música, está bien. Hay que mirar siempre que hablemos positivo de las cosas. ¿De qué? A ver. Bueno, entonces hablemos de que el presidente mañana se muda a Olivos. Se va a Olivos mañana, por fin. Claro. Bueno, finalmente sale del Hotel Libertador. Sale del Hotel Libertador, esa es la información que tengo, porque si no, hasta el 10 de diciembre, el 10 de enero, por las cláusulas que están establecidas en la donación, él tiene que habitarla. Y recordá que desde que asumió como presidente no la habitó nunca. Claro. Entonces claro, tiene que habitarla porque es una donación con que puede caerse si no se cumple el requisito. Luego, una vez que va a la casa, digamos, a la Quinta de Olivos, bueno, él puede ausentarse, sí, pero si no... Lili. Entonces, mañana se va. ¿Me escuchan? Quédate, más o menos, quédate quieta porque me parece que debes estar caminando por ahí, por la Rosada, ¿o no? Ya, estoy cruzando la Rosada ahora, ¿cómo me reciben? ¿Cómo te reciben? Yo te recibo. ¿Hola? Bárbaro, sí. No, pensé que ahí te recibían los granaderos, qué sé yo. Yo te recibo bárbaro, acá te recibimos bárbaro. No, los granaderos me reciben bárbaro también, son también muy amables. Bueno, escúchame, bueno, para, entonces se va... No, pero espérame, perritos, antes... Espera. ¿Qué? ¿Lo de qué? Los perritos. Ah, los por eso, sí, perritos, quiero, que pensé que te ibas a meter en los temas duros de la inflación, pero me gusta esto. No. Quiero que me sigas contando el tema de Olivos, bueno, los perros, todo. Los famosos caniles para los perros. Sí. Uno se imagina caniles, se imagina unas cuchitas chiquitas. Sí. No, estos perros, como pesan 100 kilos cada uno, necesitan unos caniles especiales, sí, que tienen algunos insumos importados. No me preguntes dónde, porque no sé dónde, pero la cuestión es que por eso se demoró tanto la confección de esto, la preparación de estos caniles, y que todavía no están terminados. O sea, el presidente se muda, pero sin sus perros. Bueno, está bien, lo podría haber hecho también antes si quería, ¿no? Pero él quería llegar con los perros. No, te cuento la anécdota. Él contrata por su cuenta a una arquitecta y paga él la confección de estos, la confección, sí, de los, sí, caniles. Sí. Pero la burocracia hace que no era posible que la arquitecta entre. Entonces todo eso demoró en el medio de las fiestas, o sea que calcula. La burocracia en el Estado, a pesar de que vos quieras hacerlo de manera privada, yo la pago, yo la contrato, igual para no ingresar deja a la Quinta de Olivos, no te deja. Es, no. Escúchame. No, hay unos procedimientos. Digo, el tema debe ser, esos perros que vos decís pesan como 100 kilos, si no más, deben 100 comer kilos. Una barbaridad, ¿no? También eso debe ser un... Un kilo de alimento por día. Wow. Y el alimento aumentó también, como todo. Obvio. Y bueno, y sí, claramente. Obvio que aumenta todo. Sí, sí. Un kilo, o sea, son 5 kilos, pues son 5 o 4 perros, no me, 4 o 5, no me acuerdo. Qué bárbaro, me parece. El quinto partió. El quinto partió. El quinto partió, exacto. De todas maneras, bueno, la cuestión es que en algún momento podrá Milei encontrarse con sus hijitos de 4 patas. En no Olivos. Para, ¿y Fátima se muda a Olivos o no finalmente? Más allá de que está haciendo temporada. No tengo registro de eso. Bien. Sí tengo registro que es muy probable que Sandra Petovelo habite en la casa de huéspedes. Sí, había eso dos, sí, ¿no? Tengo. Sandra Petovelo habita uno de los chalets, así se dicen, y el otro... Hay un chalet de huéspedes. Bien, y otra casita no va... se me Pose. Fue el nombre. ¿Pose? ¿Nicolás Pose? Pose. No, yo tengo hasta el momento confirmado Petovelo. Bueno, está bien, igual te la regalo, no vivir con el presidente, o sea, por más que sea a una casita, es como las vacaciones, ¿viste? Estamos claro, todos en cada uno en su casita, pero estás ahí, entonces, imagínate... venía ahora, es ahora, no tenés chance. Sí, la verdad, sí, yo lo pensaría, si es Sandra, si está escuchando,
Eso de vivir donde vive el jefe no es muy piola, pero déjame, bueno. Pero bueno, está yo bien. Yo si Sandra está escuchando, le sugeriría que reflexione bueno, sobre el tema. Claro, o se quede dos veces por semana, porque claro. Otra novedad es que el presidente va a, viste que en un principio había dicho que iba a ir solo, que iba a trabajar solo en la Quinta Olivos, vivir y trabajar. Sí. Ahora, al menos tres veces por semana se quedará en la Quinta Olivos, porque martes y jueves, que son días de Gabinete Nacional, va a permanecer, va a asistir a la Casa Rosada. Ah, o sea, las reuniones de gabinete van a seguir siendo en gobierno. Exactamente. Y está bien. Exactamente, está que son bien. Los martes y jueves ya establecidas. Bien, muy bien. Pero, ¿vos querés? ¿Qué? ¿Tenemos tiempo o no? No sé qué te quería preguntar por precios, pero sí, precios. ¿Qué me querías decir? La inflación, sí. La inflación de diciembre se ubica en el rango 25, 26, en ese rango. Esto no quiere decir que enero vaya a bajar. Claro, no quiere decir que el mes que viene no sea más. Puede ser más. Vamos a ver cómo pondera. Todavía no se van a conocer. Yo creo que los aumentos de tarifas se van a conocer eventualmente hacia fin de enero. Pero te va a impactar transporte, que sí ya se aplicó. Y vamos a ver si otros precios van a bajar. Te va a impactar combustible. Y los derivados que surjan de el aumento de combustible. Por lo cual, si enero se ubica en la misma franja de diciembre que dije en el orden 25, 26, ponele 27, sería una buena señal. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Vos decís? Sí, digo. O sea que ojalá sea eso. Eso sería de mínima. No, yo lo que digo es que si se mantiene en esa franja, quiere decir que el resto de las variables, por ejemplo, vos fijate cómo se mantiene muy baja la brecha entre los distintos tipos de cambio, este es un factor, el gobierno sigue sin emitir, o sea, en algún momento debieras tener que no se convalida los precios, claro. Porque si vos no tenés pesos en circulación, tendería a bajar. Domingo Cavallo cree que si se cumplen todo lo que se viene haciendo en el programa económico, es fundamental el ajuste fiscal en esto, sí. Podría en abril tener inflación de un dígito, que bien. No es poco. Lili, lo último, la reunión que era el jueves, la primera reunión del año con los integrantes del Fondo Monetario Internacional, ¿te puedo contar un secretito? ¿Es el viernes? Sí. ¿Te puedo contar un secretito? Claro. Siempre los del fondo viajaban el jueves. Sí. Nunca hubiera sido posible reunión el jueves porque viajaban el jueves. Ah, bien. En realidad no se postergó. Te cuento un secreto, solo a vos, ¿eh? Ok, se equivocó alguien. Ok, perfecto. Se equivocó. Siempre fue el viernes. Siempre las reuniones van a ser el viernes, van a ser en el Palacio de Hacienda y con el jefe de gabinete. No bien. Está previsto que se vea Milei con Cubedú. No correspondería, Milei debe verse con Cristalina Georgieva, lo sumo la segunda, Gita Gopinath, pero no corresponde que se vea con la gente de la misión. Para eso están los ministros. Bien, muy bien. Lili Franco, te mando un beso enorme. Gracias. Adiós. 8:57. ¿Qué nos regalas, Ale, ahora? Un poquito de Fleetwood Mac. Dale. ¿Te gusta? Para ir ya casi cerrando este miércoles, digo bien, ¿no?